Yo pensé una intervención más vinculada a cómo la temática nos interpela desde el lugar, si se quiere, de intelectuales, de académicos, de profesionales que estamos en los servicios efectores de las políticas de infancia, pero básicamente a la academia, ¿no? Que era un poco lo que habíamos conversado en otras instancias con Norberto y bueno, y con un grupo de compañeros y compañeras que nos preocupa. Desde hace tiempo tampoco es una preocupación nueva, pero digo, las ciencias sociales vienen produciendo un montón de insumos teóricos, investigaciones, tesis doctorales, tesis de maestría, estudios muy interesantes, y hay algo ahí que se produce como una especie de brecha o de hiato entre la producción de conocimiento y de aporte de masa crítica y la toma de decisiones en materia de política pública, de política de infancia en este caso. Así que a mí me interesaba como tirar algunas cuestiones en relación a esa dimensión de la temática. Por supuesto, todo el aspecto jurídico, normativo, me parece que en la mesa lo ha expuesto muy bien y lo continuará Florence seguramente. Así que respecto entonces de esta cuestión, a mí me interesaba cómo plantear en principio algunas cuestiones generales que entiendo son conocidas por todos, pero también digo, este volver a decir, este volver a discutir, aunque hayamos discutido hace años, me parece que es también un volver a reafirmar el compromiso intelectual, el compromiso de militancia y el compromiso con asignarles un lugar diferente como adultos a nuestros niños y niñas. Esto que Mari decía recién de tomarnos las cosas en serio, digo. Así que bueno, me parece que volver a recordar algunas cuestiones en ese sentido siempre nos viene bien, digo. Entonces, una primera cuestión que me parecía importante situar respecto del tema que nos convoca, es decir, la legislación y las políticas públicas dirigidas a los jóvenes. En un contexto sociohistórico donde la dinámica social es hegemonizada por la globalización del capital y esa inscripción contextual tiene implicancias concretas que no debiéramos soslayar como intelectuales, ¿no? Es decir, son precisamente esos procesos sociales más generales los que explican la producción y la reproducción de la vida social bajo ciertas reglas plasmadas en los marcos jurídicos normativos por los cuales entendemos que se impone una reflexión situada, que también ahí nos auxilió Mari con dos o tres puntos de contexto con los que coincido totalmente. De esa primera consideración surge una segunda que me parece también interesante y tiene que ver con reconocer la ineludible trama tensional, digamos, la contradicción permanente que existe entre la realización de derechos y la organización capitalista de la sociedad en la que vivimos, donde la igualdad material es un ideario, digamos, es un deseo, pero es irrealizable en términos concretos, con lo cual hay que ver cómo tramitamos esa tensión para generar condiciones de ampliación de derechos aún en este contexto de fuerte condicionamiento estructural, ¿no? Y en el marco de una sociedad democrática, de estados de derecho, ¿no? A mí me parece que en ese sentido reconocer el carácter histórico y contingente de los derechos que está expresado en los marcos vigentes, los marcos jurídicos vigentes, permite comprender la lucha simbólica por su interpretación legítima. Y ahí, en la lucha simbólica por su interpretación legítima, me parece que la academia en general, la educación pública en todos sus niveles y en todos sus formatos, tiene un lugar insustituible, un lugar estratégico, preciso y precioso si lo podemos capitalizar, restituyendo también el sentido político emancipatorio que entendemos debiera tener la educación pública, ¿no? Y eso nos lleva también a sostener un ejercicio de problematización en esto de considerar la relación dialéctica entre los derechos humanos, bueno, particularmente en este caso los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con otros campos del espacio social. Esto que también nos auxiliaba Mari, en realidad no podríamos hablar solo del plano jurídico de los derechos sin remitirnos al plano económico, al plano cultural, al plano político, científico, ¿no? Y todo esto requiere de una mirada interdisciplinaria que también me parece que es sumamente necesaria para garantizar los propios principios en materia de derechos humanos. La interdependencia, la indivisibilidad, la exigibilidad requieren de tener esta mirada de complejidad sobre estas múltiples dimensiones de la temática. Bueno, también obviamente los principios generales que orientan una política en relación a esto que planteaba también de la no regresividad y demás que no voy a reiterar. Y además, digo, sumaría a estas cuestiones generales una que me parece como importante, que tiene que ver con las prácticas, con las intervenciones que realizamos
en niños y niñas en situación de vulneración de derechos, ¿no? Digo, cómo las prácticas también son espacios por excelencia de interpelación, de interrogación, de eso que se nos presenta como obvio. Pero a su vez, reconociendo también que las prácticas institucionales están necesariamente atravesadas por las tensiones de los escenarios sociales de cada época, atravesadas por las regulaciones jurídicas, por las regulaciones burocráticas que ni más ni menos remiten a la dimensión del poder. Pero a la vez, digamos, en esa tensión dialéctica, las prácticas están impregnadas de opciones éticas y políticas, cosa que también nos cabe a los intelectuales como sujetos políticos que somos, ¿no? Y esa dimensión ética y política es la que permite explicar la intencionalidad, para dónde vamos con lo que hacemos, digamos, qué lógicas o qué posiciones fortalecemos o debilitamos en cada una de las intervenciones que se juegan frente a un niño o una niña con derechos vulnerados. Reconociendo también quiénes son los sujetos en los que se está pensando en el marco de esta reforma legal, digamos. ¿Para qué sujeto se está pensando esto? Porque ahí hay un sujeto que procura ser objeto y que tiene una temporalidad diferente, que tiene una espacialidad diferente, que tiene lazos sociales y biografías quebrantadas, digamos. Y me parece que todas esas cuestiones a veces están como muy simplificadas o ausentes del debate, ¿no? Desde ese lugar, yo pensaba que la distinción de la cuestión de la edad, sobre la cual no me voy a detener mucho porque me parece que también quedó claro, pero sí poder ubicar que para algunos de nosotros la cuestión de la edad, más que un límite fijo, constituye un nudo de tensión en relación a cómo es vivida esa condición social infantil o juvenil en un marco de evidente diversidad y desigualdad. O dicho de otro modo, la edad es un concepto relacional, históricamente construido, es cambiante, que se reproduce en lo cotidiano y que implica relaciones de poder con otras generaciones, con el ámbito familiar, con la escuela, con otras instituciones por las cuales los niños y niñas transitan. Entonces, digo, me parece que ese arbitrario o esa condición también es algo que nosotros podemos aportar y fundamentar desde los conocimientos disciplinares cuando se aferra tan fuerte a la cuestión de la edad como una cuestión escindida de toda la complejidad que ello requiere, ¿no? Prosiguiendo entonces también con la reflexión de las prácticas, me parecía que adquiere una relevancia estratégica en estos debates el carácter subjetivante que tienen las prácticas que sostenemos en las intervenciones con los niños y niñas, porque incide directamente en los procesos de construcción identitaria, en aquello que nosotros podemos desplegar y que a los sujetos los hacen ser un trabajador, ser un estudiante, ser un aprendiz de oficio. Bueno, ¿qué lugares les asignamos a los niños y cómo nuestras intervenciones tienden a fortalecer o a debilitar ciertos procesos identificatorios? Si están orientadas con un horizonte de autonomía o si la impronta es más de tipo represiva y de castigo, obviamente ahí lo que prima es una fuerte heteronomía que aplasta cualquier proceso de subjetivación o de liberación para los sujetos, ¿no? Y después quería retomar algunas preocupaciones o desafíos para el ámbito académico. Decía, una primera que la mencioné al pasar era esta cuestión de como cierta falsa paradoja configurada por una vasta producción teórica acerca de las infancias y juventudes, cuyos aportes no logran direccionar las políticas públicas ni ser recreados en el plano de las intervenciones concretas con los niños y niñas. Digo, tenemos también dificultades con nuestros propios colegas que la universidad pública forma y luego van a desempeñar su ejercicio profesional en las instituciones que deben garantizar derechos y que muchas veces eso no sucede. Y creo que poder ubicar que ahí hay un problema es también parte de la responsabilidad que nos cabe desde el ámbito académico como formadores. Y creo que también tenemos otro problema que tiene que ver con cómo se generan condiciones de traductibilidad, cómo podemos comunicar eso que producimos y que conocemos y que afirmamos a partir de una hipótesis, de una investigación, creo que por ahí queda como en el discurso entre académicos y no logra trascender. Hoy en la Universidad de La Plata hicimos una primera reunión con docentes investigadores de 5 facultades que trabajan la temática de infancia y justamente decíamos eso, bueno, ¿cómo trabajamos en un doble plano, ¿no? Por un lado, la disputa más coyuntural respecto del Estado, en realidad respecto del gobierno y esta iniciativa puntual,
que requiere una temporalidad y un conjunto de acciones con un sentido táctico y estratégico, digamos. Y un segundo momento que entendemos que es más largo y que implica una reforma cultural es con la sociedad civil, porque también me parece que hay todo un arco de miembros de la sociedad civil que prestan un consenso importante para que estas iniciativas avancen. Si no, sería imposible. Y ahí de nuevo, digo, me parece que en el proceso de cambio cultural el espacio educativo es insustituible y debe asumir la responsabilidad de poder generar esas transformaciones. Otro desafío que me parece también importante señalar es cómo acortar o cómo trabajar para acortar la distancia entre lo prescriptivo y lo que sucede. También, los que venimos de las ciencias sociales, yo digo, arranqué así, no hice mucho presentación, pero vengo del campo del trabajo social, o sea que mi intervención es como un poco un mix de lo que ha implicado el ejercicio profesional en intervenciones, en espacios de programas sociales, de adicciones, en el espacio educativo, en espacios de salud y bueno, y ahora en el último tramo en la academia como formadora docente y como investigadora y bueno, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Pero digo, ¿cómo achicar esa brecha entre lo que se prescribe o lo que está prescrito y lo que luego hacemos? Digo, porque también hay como una naturalización y una falta de ejercicio de problematización, de reflexión seria, de revisión, de pregunta respecto de eso que hacemos, que muchas veces, aún con las mejores intenciones, contribuye a reproducir esto que nosotros queremos cambiar, ¿no? Y ese trabajo no se hace si no es con soportes teóricos y con argumentos sólidos, con discusiones metodológicas serias. Digo, de nuevo, me parece que ahí no hay posibilidad de resolver cuestiones complejas en un tiempo acotado, en un año electoral. Bueno, también suscribo a lo que traía Mari ahí. Y entonces me parece que ahí el desafío es cómo construir algunas proximidades entre lo que pensamos y lo que hacemos efectivamente respecto de los niños, ¿no? Reconociendo el sentido de las decisiones y las razones que justifican nuestras acciones. Esa actitud contrarrestaría la imprevisibilidad o la construcción de resoluciones in situ como impronta presente en muchas de las prácticas cotidianas que nos llevan a asumir posiciones defensivas o justificativas, obturando las preguntas tales como ¿qué dificultades encontramos tanto en las intervenciones propiamente dichas como en los procesos reflexivos sobre nuestras prácticas? ¿Cómo nos apropiamos de una lógica de análisis que permita capturar el movimiento, la temporalidad, las contingencias que las configuran, que configuran esas prácticas sin patronizarlas, sin clasificarlas? Preguntas que no admiten respuestas cerradas y que invitan a recorrer las incomodidades que las situaciones nos generan, ejerciendo una reflexividad crítica que permita cuestionar lo instituido y atrevernos a sostener intervenciones novedosas y respetuosas con los niños y niñas, de nuevo tomando el título del panel al que nos convoca la jornada. Que estemos dispuestos a interrogar los sentidos comunes y las lecturas simplificadoras y que estemos dispuestos a disputar por todo lo que falta construir, digo, ¿no? Y ya para ir cerrando, quería compartir un par de consideraciones finales y una última reflexión. Por un lado, reafirmar que existen distancias entre las condiciones de existencia de la población que transita el fuero penal juvenil o que está en conflicto con la ley y su efectivo acceso a los derechos prescriptos en la ley. Y esa situación no puede ser naturalizada, ya que los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren de las políticas y los mecanismos para darles cumplimiento. En ese sentido, en los últimos años se ha fijado con mayor claridad un cúmulo de obligaciones positivas del Estado que, bueno, vemos que luego no se traducen con la efectividad que quisiéramos en el entramado de la institucionalidad de las políticas públicas. En esta perspectiva, interesa señalar que las ciencias sociales y los ámbitos universitarios podemos contribuir a visibilizar algunos aspectos que se manifiestan en los procesos de atención de estos adolescentes y jóvenes que denotan dificultades en el ejercicio de sus derechos y que requieren de respuestas integrales, articuladas entre la justicia y los sistemas de política social. Los derechos son un programa que debieran orientar las políticas públicas y contribuir al fortalecimiento de las instituciones, que esto también parece que muchas veces suele tratarse como de manera diferenciada. Por un lado van las políticas de administración de justicia restaurativa, bueno, las distintas cuestiones que se fueron mencionando acá, y por otro lado iría
la cuestión asistencial, pero en términos reales vemos que el diálogo entre el Estado penal y el Estado social es mucho más fluido y mucho más de ida y vuelta que lo que aparece a veces en algunas teorizaciones o producciones. Así entonces, comprender y mejorar las prácticas en clave de ampliación y reconocimiento de derechos requiere abordar cada situación en su problematicidad, reflexionando colectivamente sobre los contextos e instituciones, sobre nuestras estrategias de trabajo, sobre los intereses y las disposiciones de los niños y adolescentes, niñas y adolescentes, sin pretensiones homogeneizantes, ni tutelares, ni selectivas, ni de control social, sin esquematizar los enfoques de análisis, ni generar registros unívocos ligados a prefiguraciones ideales. Por el contrario, es necesario dar cuenta de la complejidad de las situaciones de vulneración de derechos que generalmente atraviesan estos niños y niñas, que devienen en objeto del sistema de responsabilidad penal, donde se juegan definiciones, decisiones y acciones que debieran crear condiciones de posibilidad para interrogar eso que se presenta como evidente, poniendo en suspenso las categorías y los modos habituales de pensar, describir, explicar e intervenir. O sea, la apuesta fuerte que entiendo necesaria es abordar los derechos en su materialidad concreta, centrarnos en los problemas sustantivos de las infancias en conflicto con la ley, trascender el carácter utilitario y electoral que habitualmente se hace en estos temas, colocar un no a la baja de edad de imputabilidad que en el contexto actual implicaría penalizar la precariedad y diseñar estrategias que clausuran los campos de sentido en lugar de abrir a nuevas significaciones, a entender cómo se construyen y transitan hoy las infancias y juventudes, que muchas de ellas, aún en un Estado democrático, viven, parafraseando a Agamben, en un estado de excepción, en un proceso como de suspensión de la ley o de arbitrariedad negociada de esa legalidad, y eso creo que es un problema que tampoco podemos naturalizar. Bueno, digo, ya para cerrar, son ideas incompletas, la idea es que podamos después intercambiar y enriquecer en el diálogo, y sí quería cerrar con una frase de Boaventura de Sousa Santos que dice: el malestar, la indignación y el inconformismo frente a lo que existe sirven de fuente de inspiración para teorizar sobre el modo de superar tal estado de cosas, así que en ese sentido, para no ser tan pesimistas, creo que este malestar y esta situación crítica debe convocarnos a reforzar las energías para poder avanzar y cualificar este debate y este compromiso de intervención en la esfera pública para restituir lo público y para que nuestros niños y niñas tengan un mejor presente y un mejor porvenir. Gracias. Nosotros desde UNICEF venimos acompañando el proceso. El tema de justicia juvenil es una prioridad que es parte de las prioridades de UNICEF a nivel global. Yo personalmente he trabajado en este tema, abogado por el tema en todos los países, pasé trabajando junto con UNICEF, y acá diría que lo venimos impulsando, abogando para una reforma del sistema de justicia penal juvenil, en particular desde el año pasado. El año pasado, sobre todo promoviendo, organizando eventos técnicos, apoyando al Ministerio de Justicia y otros actores para crear insumos que puedan servir a establecer la ley. El tema se ha acelerado por los hechos que sabemos, que es algo clásico, que como muy bien dice Mari, pasa así en los países y tiene, bueno, es, no es el momento en el cual hay que tomar ese tipo de decisiones, pero bueno, estamos en este proceso. Pasando muy, muy rápidamente, la posición de UNICEF es que sí, esto lo veníamos diciendo, que es necesaria una reforma del sistema, que es un sistema que va mucho más allá de una ley, y es necesaria la reforma del sistema para que esté de acuerdo con los estándares internacionales. En ese sentido, algunas características de un sistema de justicia penal que tiene que ser especializado en todas sus etapas, ese es un primer principio fundamental, tiene que buscar la reinserción social, la resocialización, la reintegración, y en esto los estándares internacionales están muy claros. Un sistema de justicia juvenil no tiene que ser un sistema de castigo, no tiene que ser un sistema punitivo, que es lo que está pasando en este momento. Pasa algo, bueno, tenemos una medida fuerte de castigo que la persona tiene que pagar. A nivel individual, uno lo puede entender, cuando pensando a la víctima, pensando a la familia de la víctima, se puede entender este tipo de reacción, pero si hablamos de políticas públicas,
de sistema, este tipo de medidas no funciona ni a corto plazo, quizás va a funcionar en este momento, el chico está preso, no va a cometer otro delito, pero a mediano plazo y a nivel de una sociedad no funciona, por esto que siempre en esto todos los tratados internacionales coinciden en decir que tiene que ser una política mucho más preventiva de resocialización, reintegración, recuperación, y etc. Y en este sentido necesitamos una ley, un sistema que sea eficiente. Esto creo que el concepto de eficiencia también es importante porque, en particular me refiero en la sociedad, a veces se ve como si hubiera una contradicción entre un sistema basado en derechos humanos y un sistema que baja el nivel de inseguridad. No, la evidencia muestra que mismo si todos coincidimos, queremos una sociedad más segura, queremos menos violencia, queremos menos delitos, pero esto no pasa por un sistema que sea más represivo, por un sistema que sea más punitivo, que un sistema que tenga más privación de libertad. La privación de libertad, hay evidencia en el mundo, mucho, que no funciona porque más bien el chico va a estar en contacto con otros chicos, y se habla a veces así de manera coloquial de la escuela del crimen, y es verdad, y se habla de esto porque detrás hay evidencia, un estudio de Harvard que dice que después de la detención o la privación de libertad, el índice de reincidencia puede ser 70% o hasta 80%, o sea, extremadamente alto, o sea, no contribuye para bajar el nivel de inseguridad. Y en este sentido, las medidas alternativas son mucho más eficientes porque han mostrado resultados a través de medidas que estén adecuadas también al tipo de delito que se ha cometido, y sabemos que va desde la reparación del daño, la multa, la prestación de servicio a la comunidad, la libertad asistida, la libertad vigilada, así hay medidas de este tipo que se están aplicando, algunas en Argentina, algunas provincias, algunas en otros países, que han mostrado que el índice de eficiencia, de resultado de este tipo de medida es mucho más eficaz, mucho más eficiente. En este sentido, lo que venimos diciendo en todos los ámbitos, que la reforma del sistema de justicia penal juvenil es necesaria, es una reforma amplia y no necesita bajar la edad de imputabilidad. No es necesario bajar la edad de imputabilidad para hacer una reforma, y más bien no hay que bajar la edad de imputabilidad, que tendría un resultado contrario a lo que se está buscando. Primero, bueno, se dijo por cuestión de derechos humanos, y en esto mi rol como UNICEF, organización internacional, es alertar al país que si se baja va a tener una, así de inmediato, una observación del Comité sobre las Convenciones de los Derechos del Niño, que va a venir, como pasó en todos los países que han bajado la edad, viene con una observación muy fuerte diciendo que se está adoptando una medida regresiva en un país como Argentina, no es aceptable, no tiene sentido de ser. También porque la evidencia genera que bajar la edad no funciona. Hay países como Dinamarca, por ejemplo, que bajó la edad, tuvo una observación muy fuerte, inclusive del comité, bueno, y de otros actores de derechos humanos, y decidió subirla otra vez porque ha visto que no funcionó, no bajó el nivel de inseguridad. Entonces, este tipo de experiencias que creo que son fundamentales, que aprendemos también de lo que se está haciendo. Y bueno, hablando de mi experiencia personal, yo desde que estoy acá he visitado muchos centros de detención. Las condiciones en las cuales están los chicos son así, a veces dramáticas, hay de todo, hay algunos que son mejores, en el cual se busca la recuperación y reintegración, pero hay muchos centros, así, he visto chicos que no tienen platos, chicos que no habían salido en un patio, yo los vi en un patio y dicen que bueno, salen acá todos los días, y, es la primera vez, estoy acá hace 3 meses, o sea, este tipo de también insumos que son fundamentales para recordarnos de qué estamos hablando, de chicos que muchas veces están en un espacio cerrado, no tiene comida, higiene, salud, todo muy limitado, sin hablar de acceso a educación, que es en muchos casos muy, muy precario, diría. Entonces, y en ese sentido también, sí, creo que Norberto va a hablar más de datos, pero quiero solo resaltar solo un dato, recordarnos también de lo que estamos hablando, cuál es el ámbito, que a veces nos olvidamos de esto, porque la impresión que tenemos en los medios, que son los chicos que están cometiendo delitos, y la grande mayoría de los delitos cometidos por los chicos son delitos contra la propiedad, o sea, son furtos, son hurtos, así, son realmente una pequeña parte que son delitos más graves, y tomando datos
datos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que dicen que menos de 4%, exactamente 3.6% de delitos investigados involucran a adolescentes menores de 18 años. Estamos hablando de menos de 4%. Dentro de este universo hay como 1% más o menos relacionado con homicidio y máximo de 10% de delitos graves, o sea, el 90% son delitos contra la propiedad, que son delitos en el cual hay que haber una respuesta, pero una respuesta adecuada con este tipo de delito y no poniendo a estos chicos juntos, inclusive en un centro de detención con otros chicos que han cometido crímenes, delitos más graves con las consecuencias que esto puede tener. Y, bueno, y creo que más allá de la ley de justicia penal juvenil hay que ver una reforma amplia y también tener en cuenta el rol que tiene la ley que tenemos de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que es una ley muy buena que tenemos en Argentina, que le falta recursos financieros, le falta recursos humanos, pero la ley es muy buena. Entonces una ley de justicia juvenil va de la mano con una ley de protección integral, porque muchas veces los chicos que cometen delitos tienen una historia de vida detrás. Muchas veces han sido víctimas, ellos mismos quizás de violencia, son chicos que no van a la escuela, son chicos que están en un ámbito familiar quizás ya involucrado en el mundo del delito. Entonces el sistema de protección tiene el rol de identificar a estos chicos antes que cometan el delito. Y allá viene lo que también se dijo acá, la importancia de la prevención del delito, y la ley existe, pero no podemos tener el debate actual de la ley de justicia juvenil sin tener un debate de lo que falta para implementar esta ley, que es buena, pero que no tiene los recursos de ninguna manera para poder implementarla, y es fundamental ir con esto. Y también recordarnos que estamos hablando de adolescentes. Todos los estudios así muestran el desarrollo del cerebro, que es progresivo, y que el adolescente, esta fase 14, 16, 16, 18, es una fase en la cual el cerebro todavía está en formación, lo que quiere decir que el adolescente es muy influenciable, lo que es bueno, porque quiere decir que un adolescente que comete un delito tiene una probabilidad mucho más alta de ser recuperado, reintegrado, de darse cuenta que no es el camino adecuado para él, y al mismo tiempo extremadamente influenciable, o sea, si lo ponemos en un centro de detención junto con a veces con adultos o mismo con otros que han cometido un delito muy grave, extremadamente lo va a aprender, porque aprende muy bien, así los adolescentes están en esta fase particular que hay que llevar en cuenta. Entonces, por esto, como UNICEF, celebramos el hecho que se está queriendo hacer una reforma del sistema. Es importante hacerlo, celebramos el hecho que hay un intento de hacerlo de manera participativa, pero en este momento nos preocupa mucho el proceso y lo salimos diciéndolo, que nos preocupa el apuramiento con el cual se está tratando el tema. No es un tema fácil, no hay una receta mágica, no hay que tomar... Hay ejemplos de otros países, hay elementos, pero es algo que es muy profundo y que va, y como dice muy bien María, va mucho más allá de una ley, es un sistema lo que necesita para que esto funcione, que mucho más detrás de cada palabra de esta ley hay así una necesidad de recursos y de otros insumos que son fundamentales. Entonces me preocupa muchísimo y diría que estamos en un momento extremadamente importante en la Argentina en el cual hay una oportunidad de realmente tener una ley hecha. Hay un montón de gente comprometida, hay un conocimiento muy amplio, es un país extremadamente avanzado en términos de derechos humanos, o sea, hay todos los ingredientes para hacer una reforma que sea un ejemplo inclusive para la región o para más allá de la región, y al mismo tiempo es un periodo en el cual veo un riesgo altísimo de retroceso y de encontrar una situación con más chicos en los centros de detención y al final más inseguridad, más violencia y más delito. Entonces, diría una oportunidad fantástica con un riesgo altísimo, y creo que depende de todos nosotros también cómo podamos participar. Así que con esto os agradezco. Muy buenas noches y muchas gracias Mari, Verónica, Florence y mi padre Pepe por acompañar esta iniciativa, que en realidad pertenece al ámbito no solo ya de la carrera que fue mencionada de especialización en políticas públicas, educación y derechos del niño, sino que pertenece a un modo también donde la universidad pedagógica
busca posicionar espacios para la reflexión más profunda de aquellos temas que corren mucho riesgo de quedar en la superficialidad de lo mediático o de la agitación política. Entonces, la presencia de ustedes y cada una de las exposiciones, creo que si concluyera acá, se ha ganado de la noche, pero como está planteada la continuidad, les pido un poquito más de paciencia. Dos o tres cosas, digo dos o tres cosas porque realmente la mayor parte de las cosas interesantes fueron dichas y las recojo como tal, entonces no reiterarlas. Fue mencionado la posición que adoptó hace unos años, efectivamente en el 2007, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre este tema. Lo mencionó Mari y lo volvió a mencionar como preocupación que implicaría que el Comité de Derechos del Niño tuviera que observar que un país, habiendo alcanzado lo que el propio comité señala como la óptima franja de edad, que es 14-16, la descienda sería objeto indudablemente de observaciones críticas. Pero también vale la pena decir que ese comentario general, que seguramente muchos de ustedes conocen con el nombre de los derechos de los niños en la justicia penal juvenil, tiene un tema central, o uno de los temas centrales, que es el debate en torno a la edad. Y 18 miembros que componen el comité, y por entonces con la representación argentina, asumiendo la defensa de la edad más elevada de América Latina que tiene nuestro país, y teniendo que dar un debate que llevó 4 años dentro del comité. Se pudo haber aprobado la observación general en los primeros 8 meses de debate, y se necesitó 3 años más. Y en la última sesión del mandato que componíamos quienes concluíamos allí, fue aprobada. Lo que quiero decir con esto es que el debate es arduo, es complejo, recorre diferentes campos del conflicto político, del conflicto social y de pautas culturales, pero en general tiene en común este dato de la conflictividad y de las diversidades de identidades, tiene el poco aprecio por el reconocimiento de los derechos de los adolescentes dentro de la sociedad. Y creo que este poco respeto a los derechos de los adolescentes tiene de pronto las expresiones de los datos de la rutinización. Podemos aceptar darle una característica de naturalización que en los últimos años la retención y la finalización del nivel secundario es muy bajo y es más bajo en los sectores de más bajos ingresos. Entonces la preocupación es cuál es la reacción del sistema educativo cuando ve transcurrir este proceso donde se alejan los adolescentes más pobres de la escuela y qué historia van a recorrer algunos de ellos, casi siempre desconcertados que el Estado no reaccionó porque ellos no pudieron continuar en la escuela. Y alguna parte de eso, pequeña, como bien lo dijeron, muy pequeña, de pronto reconoce que el Estado vuelve a tener que ver con su vida. Y lo vuelve a tener que ver en el momento crítico de su propio desarrollo, de su proceso difícil de integración social, y lo conecta con el sistema penal. Y entonces, en un momento fue la escuela el punto de referencia y ya quedó atrás. Y vuelve a aparecer el Estado de la mano de un sistema penal. Puede ocurrir que los hechos estén implicando que el sistema penal tenga que estar presente, pero habrá que estudiar muy bien
y es una parte de lo que la academia tiene que ofrecerle a la sociedad, que son los estudios más profundos de la realidad sobre la cual se construyen las historias de los chicos que quedan envueltos en el sistema penal y que se pretende desde el discurso, por lo menos pronunciado hegemónicamente por el ministro de Justicia, casi como único argumento, bajar la edad es la razón que pareciera justificar una reforma del régimen penal juvenil vigente. Entonces, cuando hemos pensado el espacio, pensábamos precisamente en la pregunta de bajar la edad penal, ¿tiene que ver con promover derechos? ¿Tiene que ver con políticas públicas? ¿Bajar la edad es un paso atrás? ¿Es nivelar hacia abajo? O en las palabras de Francisco de estos días, de hace 5 días, involucrado en el tema y en diálogo epistolar, diciendo, están nivelando hacia abajo hasta llegar al suelo con los adolescentes para considerarlo material de descarte. Yo no estoy juzgando las intenciones del ministro que alentó mediáticamente durante todo el mes de enero la necesidad de bajar la edad. Creo que no tuvo los argumentos para poder sostener esto. Pero además, no es tan fácil que desde el mundo académico aceptemos las verdades a medias. Y no es bueno que el mundo académico no interpele las verdades a medias. Y cuando incluso dejan de ser a medias y ya se alejan de la verdad, el mundo académico tiene que decirle, no señores, discutamos sobre la verdad. El ministro dijo en una declaración que el 26% de los delitos que se cometen en el país son producidos por menores de 18 años. Su declaración en La Nación, el diario La Nación, no fue rectificada, podemos decir que se equivocó en el momento, tuvo tiempo de corregirlo. Y vamos a dar algunos datos, pero que en realidad ya los dijo muy bien Florence. Esta es la realidad. ¿Se ve del fondo? Se ve. En la provincia de Buenos Aires, que es el corazón del problema en esta materia. En realidad, cuando yo voy a dar clase a la Universidad del Noreste, Corrientes, Chaco y parte de Misiones, no hay tanto interés en discutirlo, porque el tema tiene una incidencia muy baja. En la provincia de Buenos Aires aparece como un tema de altísimo voltaje político y de enorme preocupación para quienes agitan el tema, no solamente, y me permito en esto ampliar el concepto de Mari, no solamente en especulación electoral o frente a un hecho dramático y que impacta en las emociones colectivas, sino en determinados contextos políticos. No son indiferentes los contextos políticos que permiten avanzar en estas iniciativas. Esta es la realidad en la provincia de Buenos Aires, 3,58% de las instrucciones penales preparatorias pertenecen a menores de 18 años. Lo vemos simplemente en esta torta. Son la fuente es la que citó Florence, es la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte, a través de lo que es la Procuración General de la provincia. Pero incluso tenemos acá la oportunidad de hacer un seguimiento de la participación, porque la alarma social es un riesgo para el conjunto de la sociedad cuando esta alarma social no se funda en la verosimilitud de la realidad. Y entonces la alarma social aumenta la participación, y los datos de la Suprema Corte de Justicia
dice que en los últimos 7 años disminuyó casi en un punto. Sí. Usted sí está tapando un poquito la imagen. Ah. Ahí, puede ser. Esta es una evolución. Se puede obviar, se le puede comunicar a la sociedad que 3,5 es mucho. Se le puede decir a la sociedad que es mucho y en descenso, pero aún así queremos bajar la edad. Bueno, si es la verdad, es una discusión entre verdades y verdades. Ahora, cuando se deforma la verdad, el riesgo, y por eso el mundo académico no puede silenciarlo, tiene que decir, no, 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 ajustémonos a aquello que permita reflexionar con seriedad. Porque los políticos tienen la obligación de ser serios ante la sociedad. Y no pueden manejar cifras que no se correspondan con los estudios mejor calificados. Yo no tengo problemas con el ministro, lo nombro porque es la figura que ha asumido desde los primeros días del año un protagonismo muy activo. No tengo nada contra él, ni lo conozco, pero lo menciono a los efectos simplemente de la representación asumida. Pero en realidad lo que sigue es el dato oculto y es el dato más duro y es el dato más doloroso. El estudio hecho por Cedronar nos pone esto en evidencia. Solo el 35% de los muchachos que ingresan al sistema o a las instrucciones penales preparatorias, solo el 35% ha concluido la escuela primaria. Aquello que dijimos al principio, se fue alejando la escuela como el ámbito que el Estado le ofrece como mayores posibilidades para un proceso de crecimiento, integración, desarrollo, ejercicio de derecho, de ciudadanía. Ya es una historia vieja. Cuando llegó al sistema penal ya quedó atrás esa historia. Ya no se vincula con él. Y además le refuerzan una identidad absolutamente incipiente, pero que es la única que ha podido construir, que es la identidad de la exclusión del conjunto de la sociedad. Y para poder ratificar que está excluido, el Estado le reafirma esa identidad con la persecución penal, anunciándole que va a ser más temprana porque antes están cometiendo delitos. Ese es el verdadero problema que tenemos. Pero cuando decía, quiero tratar de ser breve para poder tener el tiempo de diálogo, cuando decía de los contextos, la historicidad de la edad de imputabilidad en la Argentina es muy interesante. No pretendo una clase de historia, ni mucho menos, no lo soy, pero me gusta estudiarlo. Ustedes, no sé si lo pueden leer, medio chiquita la letra, pero 4 o 5 cosas vale la pena. En 1920 el Código Penal se aprobó después de la Semana Trágica. En la Semana Trágica, según la crónica de la época, fueron asesinados 72 jóvenes trabajadores de los talleres de Bacena, menores de 16 años. La crónica de la época los llamó delincuentes subversivos, porque habían ocupado la planta, habían salido, hubo confrontaciones y hubo enorme cantidad de muertos. La reforma al Código Penal sucedió detrás de esto y en un quebrantamiento del gobierno democrático, que tenía una alianza muy fuerte con los trabajadores y que no la pudo sostener después del 20. Y la consecuencia fue que apareció en el Código Penal la edad de 14 años. Pasó el tiempo, se sostuvo esto, y en 1954, con la ley que aprueba el Congreso, presentada por el gobierno del general Perón, que en realidad es una inspiración de 1949 en la Constitución,
donde reafirma los derechos sociales y coloca un eje de Estado en una voluntad política de la protección y promoción de las jóvenes generaciones. Y dice, no, 14 es muy bajo, tiene que ser 16 y de ahí no tiene que moverse. Y es interesante leer la crónica de los debates que hubo acerca de la aprobación de esta ley. Porque en realidad allí también hubo un progresismo que dijo que había que conservarla en 14 años. Y hubo una conducta de quienes éticamente, con un liberalismo ideológico, éticamente dijeron no corresponde sostener una edad tan baja. Es decir, no era una división entre los progresistas y los no progresistas. En realidad era qué lugar ocupa los jóvenes en la sociedad y cómo el Estado se prepara para mejor ofrecerles un proyecto de integración plena. Cuando el 24 de marzo se produce el golpe cívico-militar, apenas 2 meses se necesitó, con lo cual de paso nos sirve para darnos cuenta el tiempo previo que se elaboraron los planes de la dictadura cívico-militar, a los 2 meses en mayo se estaba promoviendo la reforma del Código Penal. Y en esa reforma de la ley 14, es decir, se pone el límite en 14 años, pero lo dijo antes rápidamente Mari, en esa reforma también se incluyó la pena de muerte. La pena de muerte fue para la legislación de la dictadura asociada a bajar la edad a 14 años. No lo pudieron, sí, lo sostuvieron en el régimen penal de minoridad de la ley 22.278, pero no lo pudieron sostener hasta el final de la dictadura, que tuvieron que volverla a colocar en 16 años. Quiero decir, los contextos no son ajenos a los momentos en que se discute. Yo entiendo que la posibilidad que tenemos desde el mundo académico es que en todos los ámbitos de la formación, en todos los rincones en los que se construye conocimiento, hagamos el mayor esfuerzo por encontrar las fuentes más cercanas a la verdad para poder debatir con certeza. Y desde esta perspectiva, la oposición a la reforma que involucre el descenso de la edad mínima penal debería constituirse en un estandarte ético de la sociedad argentina. Gracias.